We can be. We must be. The first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die from diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is held back. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We'll live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. We'll restore and protect life on land, the forests, animals, the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. An answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people work together in partnerships of all kinds to make these global goals a reality for everyone, everywhere. These are the United Nations Global Goals for Sustainable Development. Let's get to work. Let's make it happen. Bienvenidos todos a la Universidad Isabel I. Estamos encantados de que estéis todos aquí, de que esté el auditorio al completo lleno. Y quiero comenzar. Yo soy Marcos López, soy profesor de la universidad y queremos agradecer la presencia de todos. Primero de las autoridades que están hoy aquí con nosotros. También de toda la comunidad universitaria que está presente en el auditorio o que nos está siguiendo por streaming. Y finalmente, por supuesto, a todos vosotros, a los estudiantes de los colegios de Burgos, institutos, profesores, que sois los que al final os habéis implicado en el proyecto y los que tenéis más interés en que esto salga adelante. Queremos que este sea un acto ágil, que todo vaya rápido, que sea interesante para vosotros y sobre todo que sea un acto en el que intentemos reflexionar en esta jornada sobre ¿qué clase de mundo queremos para el 2030? Vosotros tenéis entre 16 o 18 años, pero pensad que vosotros sois los líderes, los que vais a construir también ese futuro. Ahora, para comenzar la jornada, va a hablarnos María Jesús Cuéllar, que es la presidenta del Consejo de Administración de la Universidad. Además, María Jesús es una apasionada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es la persona que, desde el centro, ha liderado este proyecto y ha intentado abrirlo para que cuantos más colegios, cuantos más estudiantes burgaleses estéis aquí, más impacto pueda tener y más gente conozca la Agenda 2030. Así que, María Jesús, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días a todos.
y bienvenidos a esta jornada de presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que tenemos el honor de contar con el director de la Agenda 2030, Federico Buyolo. Una jornada que se enmarca dentro del compromiso de la universidad con los ODS y con la difusión de la Agenda 2030. Cuando a la universidad se le brindó la oportunidad de contar con este magnífico ponente, quisimos aprovecharla para sensibilizar y movilizar al mayor número posible de grupos de interés. Y después de debatir en torno al formato a utilizar, nuestra apuesta fue clara. El mensaje del director de la agenda debía llegar al mayor público posible, a un público que fuese receptivo y a un público al que se le diese voz porque su opinión era importante. La respuesta fuisteis vosotros, los jóvenes, los alumnos que hoy estudiáis bachillerato y ciclos superiores, y decidimos trabajar con vosotros en un ODS, el 4, una educación de calidad. Se da además la circunstancia de que nuestro ponente de hoy es pedagogo y ha sido una de las personas que ha promovido la defensa de la educación como elemento fundamental para el desarrollo sostenible. En sus palabras, la educación sirve tanto para formar como para transformar. Y para ello, a esta jornada de hoy le seguirán en los próximos meses dos jornadas más, en la que queremos que los jóvenes alcéis vuestra voz y debatáis sobre ¿qué esperáis y cómo deseáis que sea una educación de calidad? ¿Qué os motiva y qué os desmotiva? ¿Existe una brecha educativa y tecnológica en las aulas? ¿Qué necesitáis implementar en las aulas para que la enseñanza sea atractiva? ¿Son necesarios menos contenidos y más competencias? ¿Se desarrolla suficientemente la capacidad crítica? En definitiva, si os está preparando para afrontar los retos personales, sociales y laborales a que os vais a enfrentar en una sociedad global abierta, plural y democrática. Por supuesto que queremos escuchar la voz de los profesores, empoderándoles en este proceso, porque son ellos quienes tienen que liderar esta transformación de la educación. Esta iniciativa ha tenido una extraordinaria acogida de los centros que están aquí y de sus directores y profesores, sin cuyo compromiso no hubiera sido posible. Agradecemos la presencia del Colegio Internacional Campo Lara, Instituto Comuneros de Castilla, Instituto Diego Porcelos, Colegio Madres Concepcionistas, Colegio Niño Jesús, Colegio Nuestra Señora de Saldaña, Colegio Sagrada Familia y Ciclo Superior de Formación Profesional de la Universidad Isabel I. Gracias. Gracias de verdad a todos por participar en esta iniciativa, por dejar un rato vuestras clases y por enseñar a los alumnos que su implicación es necesaria para contribuir a hacer del mundo un lugar mejor. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un compromiso común y universal para hacer frente a los retos derivados de la globalización bajo el lema «No dejar a nadie atrás». Pero cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible y cada uno tiene que fijar sus propias metas. Nosotros vamos a trabajar en el ODS 4. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Y si hablamos de educación, no se enfrentan a los mismos retos los países de África, América Latina que Europa, porque dependiendo del lugar del planeta en que uno viva, los datos son distintos y los retos también. Voy a poneros dos ejemplos. El Instituto de Estadística de la UNESCO ha revelado que en el año 2018 existen alrededor de 258 millones de niños, adolescentes y jóvenes como vosotros sin escolarizar. 258. Un reciente informe de la UNICEF ha constatado que cada año 1,4 millones de adolescentes como vosotros mueren a causa de accidentes, suicidio, sida, violencia o complicaciones en el embarazo y el parto, que es la principal muerte de estos adolescentes. Pero vivimos en un lugar del planeta y en un país en que no nos tenemos que enfrentar al reto de acabar con la analfabetización, porque la escolarización en enseñanzas primarias y secundarias es prácticamente total. Tampoco nos enfrentamos a las muertes de adolescentes por complicaciones en el embarazo. Europa tiene otros retos para alcanzar una educación de calidad y en ellos están trabajando las instituciones europeas. Todos habéis oído hablar del informe PISA,
el programa que existe para la evaluación internacional de alumnos. Es verdad que el último informe colocaba a España en un puesto relativamente bueno. Sin embargo, a pesar de ese puesto relativamente bueno, se constata que España no ha tenido grandes cambios cualitativos en los últimos 15 años. Vamos, básicamente que nos hemos estancado. Mientras que nos encontramos con que nuestros vecinos los portugueses han tenido un ascenso copernicano en el ranking y se les considera la estrella emergente de la educación, gracias a su apuesta por dos factores, la innovación pedagógica y la intensa formación del profesorado. Estamos en Burgos y cuando analizamos el informe PISA no podemos olvidar que Castilla y León lidera ciencias, lidera lectura y se encuentra en segundo lugar en matemáticas. Sin embargo, esto no nos parece suficiente, no nos parece suficiente ni a los alumnos, ni a los profesores, ni a la comunidad, porque necesitamos evaluaciones comunes a escala nacional o una prueba de selectividad única que impida que alumnos de esta comunidad se vean sobrepasados en sus notas de corte para la universidad por alumnos de otras comunidades autónomas que tienen un nivel más bajo en el ranking. Y sobre todo esto nos avisa de una cosa: la brecha educativa entre comunidades autónomas y la desvertebración que se está produciendo con las enseñanzas medias españolas, con 17 sistemas educativos. Esto no puede favorecer una educación de calidad. El máximo responsable del informe PISA en Europa que ha hecho todo esto, que es el director de Educación de la OCDE, decía que España ha realizado una excesiva dedicación a cambiar leyes. Habéis tenido 3 leyes educativas en los últimos años. Que los estudiantes españoles se centran en la reproducción del conocimiento, en recordar hechos y cifras, pero flojean en pensamiento creativo. Que 1 de cada 4 alumnos españoles no reúne las competencias básicas de unos conocimientos financieros medios, estando por debajo de la media de la OCDE. De 15 países evaluados, estamos en el puesto 10. O que los índices de ansiedad de los alumnos de España son más altos que la media. Todo esto nos va a servir de punto de partida para reflexionar y para debatir desde esta parte del planeta qué necesitamos para conseguir una educación de calidad. Vosotros, los estudiantes, vais a tener la palabra y presentaremos nuestras conclusiones al Alto Comisionado de España para que las tenga y las conozca. Por primera vez tenemos una hoja de ruta colectiva y universal, la Agenda 2030. Es hora de emprender el viaje. Hoy estamos aquí para escucharte, Federico, para sensibilizarnos, involucrarnos y aprender. Y termino esta presentación agradeciendo la asistencia a este acto del rector, vicerrectores, decanos, directores y profesores de la Universidad Isabel I, vicepresidente de la Diputación, empresarios que nos acompañáis. Muchas gracias a todos en nombre de la universidad por vuestra asistencia y por participar y escuchar a los estudiantes de Burgos en esta jornada de presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible que yo considero más importante es el primero, es el fin de la pobreza, ya que con él podremos erradicar pues, tanto cero hambre o, por ejemplo, el objetivo 4, que es la educación, ¿no? Si erradicamos la pobreza podremos obtener los otros objetivos con mayor facilidad. Para mí el objetivo de desarrollo sostenible más importante sería la acción por el clima, ya que de él depende la vida de nuestro planeta y sin el planeta pues no tenemos ninguno de los otros objetivos. Pues yo creo que el objetivo más importante es la reducción de las desigualdades, ya que si logramos esto se acabará con la pobreza, con el hambre y tendremos todos una educación igual. Yo creo que de todos los objetivos de desarrollo sostenible el más importante desde mi punto de vista sería el de obtener una buena salud y un buen bienestar, ya que si tú no tienes una buena salud y estás enfermo o presentas dificultades para respirar, por ejemplo, pues el resto de actividades que conlleve tu vida pues van a ir reduciendo tu nivel de vida. Yo creo que el más importante es el fin de la pobreza, porque al final todas las personas necesitaríamos tener los alimentos y dinero necesarios para cumplir con nuestras necesidades vitales. Para mí el ODS más importante es el de ciudades y comunidades sostenibles, porque si cambiamos la energía de las ciudades podemos aprovechar otros recursos. Para mí el objetivo más importante es la vida submarina, ya que como la tierra y el mar están conectados, en un futuro nos va a repercutir a nosotros.
Para mí el objetivo de desarrollo sostenible más importante es el de fin de la pobreza, porque es injusto que haya países que tengan, que produzcan de más y otros que no tengan ni para comer. Por lo tanto, yo creo que hay que reducir las desigualdades. Pues para mí lo de ese más importante es la acción por el clima, ya que el cambio climático es un problema que nos está ocurriendo ahora en la actualidad y de cara al futuro también nos va a suceder. El ODS más importante para mí es el de igualdad de género, ya que estamos en el siglo XXI y hay que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. En mi opinión, el objetivo más importante es el de la salud y el bienestar, porque sin una buena salud no puedes realizar ninguno de los demás objetivos. Es el fin de la pobreza, porque me parece que es una necesidad primaria y que en el año 2019 debería empezar a ser erradicada. El objetivo de desarrollo sostenible más importante para mí es el de las ciudades y comunidades sostenibles, valga la redundancia, puesto que es un objetivo que engloba varios más y que además quiere decir que la sociedad está en un estado de bienestar. Para mí el objetivo de desarrollo sostenible más importante es el octavo, de trabajo decente y desarrollo económico, debido a que si este objetivo se llevara bien y se realizara, los demás serían mucho más fáciles de obtener. El ODS más importante para mí es el agua limpia y saneamiento, porque es uno de los elementos más importantes para la vida. Para mí el ODS más importante es el de salud y bienestar, porque creo que todo el mundo tiene derecho a una sanidad de calidad. Para mí el objetivo más importante es la educación de calidad, porque el saber es poder, y si tenemos una sociedad que sabe, tendremos una sociedad que sea capaz de superar todos los retos que se nos presenten. Para mí el objetivo de desarrollo sostenible más importante sería la educación, porque un pueblo analfabeto realmente es un pueblo manipulable. Vamos a seguir con este acto. Ya vemos que la chica del Campo Lara del principio se ha puesto las botas a salir porque la han puesto 4 o 5 veces, pero son cosas del directo. Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible y, como hemos visto en el vídeo, todos tenéis argumentos de muchísimo peso para defender que cualquiera de ellos es el más importante, pero vamos a intentar centrarlo en la educación de calidad, el número 4. Para ello tenemos a un ponente extraordinario hoy con nosotros y que también es ideal para hablar de este objetivo número 4, no solo porque es el director de la Agenda 2030 en España, sino especialmente porque es licenciado en pedagogía, es máster en innovación e investigación en pedagogía también por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente se encuentra haciendo su doctorado. Es un experto en educación, es un experto en índices de calidad y hoy nos va a hablar de cómo se implementa esta Agenda 2030 en España. Federico Buyolo, cuando quieras. La verdad que es un lujo estar aquí con vosotros y con vosotras hoy, sobre todo porque si hay algo... Uy, hay gente arriba también. Hola, que no os había visto. Es que hay más gente arriba. Sobre todo porque hay una cosa que es muy importante para esta Agenda 2030. Y es que necesitamos que, si verdaderamente queremos que haya un cambio, que haya una transformación y que verdaderamente tengamos un planeta habitable, necesitamos sin duda alguna que todos y cada uno de nosotros trabajemos para hacer de esta Agenda 2030 verdaderamente una agenda de transformación, una agenda de cambio que, como dice el eslogan de la Agenda 2030, nadie quede atrás. Entonces quiero agradecer a la universidad, a su rector, a María Jesús, al alcalde que nos acompaña, al delegado del gobierno y al demás autoridades, el que estéis aquí también acompañándonos y sobre todo a vosotros y a vosotras por escucharnos durante un momento y además reflexionar juntos sobre lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo más importante que tenemos ahora es que construir, y como decía el primer vídeo, tenemos que hacer posible aquello que hemos decidido que vamos a hacerlo. Voy a hacer tres preguntas iniciales. La única vez que os voy a molestar. Solo tres preguntas para saber, primero, ¿quién conoce la Agenda 2030? ¿Quién conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Por favor, levantar la mano. Hombre, los 5 o 6 del vídeo la tenéis que saber. Es decir, ¿quién conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿No seáis vergonzosos? Muy bien. Mirad. Os tenía que hacer otras dos preguntas más, pero si no levantáis las manos mucho, no podemos hacer las otras dos preguntas. Mirad, la Agenda 2030 es el gran acuerdo que toman 193 países
en el año 2015 y qué define estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que habéis visto antes y que vuestros compañeros y compañeras decían cada uno de ellos cuáles eran importantes. Por cierto, hay solamente dos que no habéis comentado, que es el de innovación y el objetivo de innovación y el objetivo de alianza. Son los dos únicos que no habéis nombrado. La Agenda 2030 es fundamentalmente un gran acuerdo de 193 países para afrontar los retos que tenemos por delante para el año 2030. Fijaros, en el año 2000, cuando se hacen los objetivos de desarrollo del milenio, teníamos dos grandes problemas en el mundo. El principal problema era que había una desigualdad muy grande entre los países ricos y los países pobres y además que no teníamos la capacidad de poder alimentar a casi 5.000 millones de personas ni sabíamos cómo íbamos a alimentar a los 7, 8.000 o 9.000 millones de personas que íbamos a ser en el año 2015. Actualmente somos aproximadamente casi 8.000 millones de personas. Pues bien, en esa agenda que se hizo en el año 2000 era una agenda de 8 objetivos y 70 metas. 15 años después, el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado mucho. La desigualdad entre los países es cada vez menor, hay menos desigualdad entre los países ricos y los países empobrecidos. Digo países empobrecidos y no países pobres, porque son países que, por culpa de otros países, no han podido avanzar, y fundamentalmente por el desarrollo que muchas veces los países del norte hemos hecho en contra de los propios países del sur. Pues entonces, esa diferencia entre países pobres y países ricos se ha reducido. Pero el problema es que la desigualdad ha crecido. Y la desigualdad ha crecido fundamentalmente entre las personas. Hoy la desigualdad ya no solamente es una desigualdad dependiendo del territorio de la ciudad donde tú ya has nacido, o si has nacido en el norte o has nacido en el sur, sino que la desigualdad hoy es una desigualdad territorial, pero es una desigualdad económica, pero es una desigualdad social, que es una desigualdad de género y además es una desigualdad generacional. Hoy vosotros y vosotras tenéis la sensación que vais a vivir peor que vuestros padres, cuando siempre hemos pensado que nosotros siempre íbamos a vivir mejor que la generación anterior. Por lo tanto, esa desigualdad que se produce entre las personas, hoy ya no solamente hay pobres en los países empobrecidos, sino además que hay pobres también en los países que supuestamente eran países ricos. Una desigualdad que lo que nos lleva es a que no todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que, por lo tanto, no podemos consentir que no todo el mundo tenga las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Por eso se piensa en hacer una agenda que sea mucho más compleja, una agenda que atienda a todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Mirar, cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de tres ámbitos: el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito medioambiental. Hasta ahora habíamos tenido agendas o en lo social, o en lo económico, o en lo medioambiental. Y ahora, desde el año 2015, tenemos una sola agenda con los tres pilares del desarrollo sostenible. El desarrollo solo podrá ser posible si es un desarrollo sostenible. Es decir, si hablamos de lo económico, lo social y lo medioambiental, en una sola acción, en una sola manera de pensar. Hoy no podemos pensar en una economía que no favorezca a la sociedad, ni una sociedad que esté de espaldas a la naturaleza. Fijaros, si os decía que uno de los principales problemas que tenemos hoy en el mundo es la desigualdad, el otro segundo gran problema que tenemos en el mundo es la devastación del planeta. Estamos viviendo una emergencia climática. Estamos viviendo en un momento donde el planeta no puede subsistir con el sistema de vida que hemos diseñado. Hay una cosa que se llama el sobregiro del planeta. ¿Alguno sabe lo que es el sobregiro del planeta? Bueno, el sobregiro del planeta es el punto en el cual hemos consumido ya todos los recursos de que el planeta es capaz de hacer en un solo año. El planeta cada año se reactiva, se regenera y regenera los recursos, cada año. Bueno, pues el 29 de julio llegamos a ese punto de sobregiro del planeta. Es decir, que hoy ya estamos en deuda con el planeta. Cuando acabe este año, habremos consumido 1,8 planetas. Imaginaros, ya no solo estamos consumiendo, sino estamos consumiendo el doble de lo que necesita este planeta para regenerarse, 1,8. También es cierto que en Estados Unidos es 4,4, en Europa es un 2,4 planetas, en España 2,2 y en África no llega a un planeta. Claro, esto es grave porque estamos consumiendo más recursos que lo que es capaz el planeta de regenerarse.
Pero no solamente esto, sino que esta situación no es de este año, sino que desde el año 1973 estamos consumiendo más recursos que el planeta es capaz de renovar. Claro, esta situación hace que sea insostenible el mundo en el que vivimos, que estemos acabando con los recursos, que esté cambiando, que tengamos el cambio climático y que tengamos situaciones que hacen que tengamos que repensar cómo vamos a vivir en este mundo que tiene que ser sostenible. Esos dos grandes problemas, el medioambiental y el social, se une a algo que durante muchos años hemos creído que era la mejor manera de avanzar en el mundo, que era apostar por un crecimiento económico que se midiera a través del Producto Interior Bruto de los países. Cuanto más Producto Interior Bruto teníamos en los países, más supuestamente estábamos avanzando en el mundo. Sin embargo, ese crecimiento económico nos ha llevado a esta generación de desigualdades, a una crisis económica mundial que empezó en el año 2008 y además a ver que efectivamente ese crecimiento está beneficiando a unos pocos y por otro lado está dejando atrás a mucha gente. Fijaros, hoy el 1% del planeta tiene tanto como el otro 99% del planeta. El 80% de la gente tiene la misma economía que el 20% de la otra gente. Claro, estamos viendo una situación de desigualdades, donde unos ganan mucho y otros no llegan a fin de mes. Esta situación hace que se hagan los desequilibrios y que entonces esas desigualdades nos lleven a entender que no podemos seguir avanzando si no es a través de la generación de alianzas para que verdaderamente transformemos el mundo y nadie quede atrás. Transformar el mundo es lo más complicado. Generar alianzas es muy difícil, porque se necesita que todos y cada uno de nosotros trabajemos desde nuestro ámbito para hacer que verdaderamente el desarrollo sostenible sea para todos y todas. Hoy tenemos que hablar de economías éticas, de economías que verdaderamente sirvan para que sigamos creciendo desde un ámbito sostenible y que haya un desarrollo de todas las personas. Tenemos que pensar en sociedades donde nadie quede atrás, sociedades donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Y como bien decía María Jesús, esto solo se puede conseguir a través de la educación. La educación es el factor clave y fundamental para el avance de las personas. La educación es el único elemento que nos permite avanzar y que nos permite empoderarnos para que verdaderamente podamos hacernos cargo de nuestra vida y liderar el futuro. Vivimos en una sociedad en cambio permanente, en transformación permanente, pero transformaciones que nos vienen desde fuera, donde nosotros no somos los protagonistas. Necesitamos generar protagonismos, generar liderazgos. Y hoy la Agenda 2030 nos permite tener un lenguaje universal que todos y cada uno de nosotros podemos hacer, podemos trabajar y podemos además saber qué es lo que tenemos que hacer para que verdaderamente haya una transformación y que nadie quede atrás. Fijaros, para que esto se produzca necesitamos cuatro cosas. Por un lado, que la gente conozca lo que es la Agenda 2030. En España solamente la conoce el 13% de la ciudadanía. Por lo tanto, necesitamos explicarle a la gente que hay una manera de afrontar el futuro y que hay una manera que nos permita verdaderamente saber qué es lo que tenemos que hacer. La Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 169 metas, toca todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Y además, proyecta hacia el futuro lo que tenemos que hacer. La agenda lo que nos da es una visión de en el punto en el que estamos, de cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que podemos hacer. Segundo, necesitamos comprender el mundo en el que vivimos. Comprender el mundo en que vivimos es saber que vivimos en un mundo global interconectado. Que lo que pasa en Siria nos afecta a nosotros. Que lo que está pasando entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos afecta a nosotros. Y que lo que está pasando con el clima y con las migraciones del clima, mirar, en el año 2040 se habla de que habrá 100 millones de personas que tienen que huir de su país porque ya no pueden vivir porque el clima será inhóspito. Ciudades y territorios en los que ya no se puede vivir, como por ejemplo Eritrea o muchos países ligados cerca del Sáhara, donde la gente tiene que huir porque ya no puede vivir. Esto va a llevar sin duda alguna a que esos movimientos van a generar presiones en las fronteras como estamos viviendo ahora. Un mundo conectado, fijaros, hace unos años, no recordaréis, había una cosa que se llamaba el ébola en Senegal,
que era algo que se podía haber convertido en una pandemia mundial y que podía haber acabado con buena parte de la población por esa crisis del ébola en Senegal, que por cierto estaba a 500 kilómetros de España y que toda la comunidad internacional se unió para saber y atajar esa situación que estaba viviendo en Senegal y Congo y en Sierra Leona. Por lo tanto, estamos en ese mundo global donde todo se ha globalizado y necesitamos también que tener una ciudadanía global que trabajemos de manera conjunta para conseguir aquellas cosas que nos hemos planteado en el año 2015. Necesitamos también entender que el mundo es mucho más complejo de lo que estamos viviendo y que todo está interrelacionado. Fijaros, si queremos hablar de educación secundaria en el mundo, estamos hablando de educación, pero estamos hablando de niñas, estamos hablando del mundo rural, estamos hablando de salud y bienestar, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de desigualdad y estamos hablando de igualdad. Y estamos hablando de cambio climático. Hoy no hay un problema y una solución, sino que necesitamos tener una visión de mucha gente, de distintas visiones para atender esos problemas que tenemos hoy en día. La educación, como os decía antes, en estos ámbitos, y si queremos hablar de educación secundaria, necesariamente tenemos que hablar de todos estos términos. Si queremos hablar de cambio climático, tenemos que hablar de economía, de la descarbonización de las ciudades o de generar economías circulares que permitan no seguir consumiendo los recursos naturales que estamos consumiendo hasta ahora. Por lo tanto, todo está interrelacionado en el mundo hoy en día y no podemos pensar que solamente somos cosas individuales. Tenemos que saber que las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan y nos benefician y que además tenemos que conectarlas con otras visiones mucho más grandes, como son esa visión del largo recorrido que supone la Agenda 2030. Y por último, el cuarto de los elementos que necesitamos es la de generar alianzas. Mirar, generar alianzas significa trabajar de manera colaborativa. Nosotros estamos defendiendo que tenemos que generar colaboraciones radicales. ¿Qué son las colaboraciones radicales? La colaboración radical significa que entendamos que las grandes transformaciones, los cambios, ya no solamente vienen, como hablaba antes con María Jesús, de abajo hacia arriba, sino que vienen de al lado, de arriba, de la derecha, de izquierda, delante, detrás, de abajo, porque necesitamos generar esos ecosistemas donde distinta gente, con distintos pensamientos, con distintas capacidades, y digo esto de distintas capacidades porque se trata de no dejar a nadie atrás, pensemos, repensemos y actuemos para afrontar la Agenda 2030. Generar capacidades o generar inteligencias múltiples significa que lo que hoy estamos haciendo, como vais a hacer luego después, generará un informe que se emitirá al alto comisionado y que tomaremos en consideración para lo siguiente que tengamos que hacer. Significará también que las preguntas que luego me haréis yo las podré responder y al mismo tiempo eso servirá a vosotros y a mí para saber qué cosas tenemos que seguir haciendo. Generar inteligencias colectivas y generar esa colaboración radical significa de cómo no solamente entre dos administraciones, como con el alcalde de Burgos, con el alto comisionado, estamos trabajando para que también se territorialice, se lleve al territorio lo que es la Agenda 2030 y lo que significa trabajar por las personas, por el planeta y la prosperidad. Esto es lo que se trata de generar alianzas. Generar alianzas es saber que juntos valemos mucho más que individualmente trabajando nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros ámbitos. Hoy, afortunadamente, la Agenda 2030 es ese diálogo universal que nos permite trabajar de manera junta, que nos permite que cada uno de nosotros estemos trabajando en un ámbito, en otro ámbito, seamos estudiantes, estemos en una universidad, seamos concejal de un ayuntamiento o estemos en la Administración General del Estado, trabajemos en esa visión de largo recorrido para el año 2030. Y para esto, que además también salía aquí en el vídeo, lo que hacemos fundamentalmente, y María Jesús ha hecho también referencia, lo que queremos y lo que necesitamos es empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía y empoderaros a vosotros, vosotros no sois el futuro, vosotros sois ya el presente, vosotros y vosotras constituís ya el qué hay que hacer. Mirar, la única manera de predecir el futuro es liderarlo, y para liderar el futuro hay que empoderarse. Empoderarse en cuatro cosas. Empoderarse personalmente. Empoderarse personalmente significa educación.
educación, formarse, entender el mundo en el que vives. Como decía, la educación es ese elemento que nos permite crecer a lo largo de nuestra vida, el desarrollar nuestro proyecto de vida y el decidir quiénes somos. Mirad, el mundo cambia muy rápido. La única constante que vais a vivir a partir de ahora es el cambio y la incertidumbre. Y si no tenéis educación, si no seguís formando y si no os empoderáis personalmente, difícilmente no solo vais a afrontar los retos que os van a venir, sino que no vais a ser capaces de liderar. La sociedad se construye con nosotros, la construimos nosotros y nosotras. La sociedad no es algo que viene desde fuera y nos viene dada. Si estamos quietos, sentados, sin hacer caso a lo que va a pasar, obviamente vendrá alguien y nos dirá lo que va a ser el mundo. Pero el mundo lo construimos nosotros. Y lo construimos teniendo ese empoderamiento personal a través de la educación. Tenemos que tener un empoderamiento también cultural, para saber en qué mundo vivimos, para saber cuáles son las cosas que pasan en nuestro alrededor, para entender qué quieren decir los medios de comunicación o para saber interpretar y ser críticos en ese mundo en el que vivimos. Empoderar económicamente. Fijaros, estamos viviendo una de las épocas más paradigmáticas. Hoy, el trabajo no lleva necesariamente a la mejora de calidad de vida de las personas. Hoy hay trabajadores y trabajadoras pobres, gente que dedica su vida a trabajar pero sin embargo no tiene un salario digno y que por lo tanto no puede desarrollar su proyecto de vida. Aquella persona que no llega a fin de mes no puedes decirle ni plantearle qué va a pasar en el año 2030, no en el 2040, 2050. Entonces, por lo tanto, necesitamos también empoderar económicamente a la ciudadanía, hacer una sociedad donde verdaderamente todos tengamos las mismas oportunidades y donde las empresas ganen dinero, generen trabajo digno y puedan generar economía y ese desarrollo sostenible. Y que en esos territorios donde los ayuntamientos y sus decisores de políticas públicas, del alcalde, concejales y concejalas, trabajan para hacer que esos territorios sostenibles generen una igualdad de oportunidades para todos a través de una economía que permita desarrollar los proyectos de vida económicos, sociales y culturales. Y por último, empoderar a la ciudadanía socialmente. Mirar, empoderar a la ciudadanía socialmente significa hacernos cargos del futuro. No estar esperando a que el futuro venga, es liderarlo, avanzarnos, ser innovadores. Fijaros, para que la Agenda 2030 se cumpla, cada uno habéis dicho uno de los objetivos que os parece interesante. Hay tres cosas que son imprescindibles y que eso lo tenéis vosotros ahora mismo y que sois la pieza fundamental para que esto se pueda producir. Creatividad, innovación y talento. Esto no es una agenda para seguir haciendo lo mismo. Esa es una agenda que necesita creatividad, que necesita que repensemos lo que estamos haciendo, que necesita que metamos esa creatividad en todas y cada una de las decisiones. Necesita innovación, innovación social, innovación tecnológica, innovación educativa, todas las innovaciones. Y necesita, sin duda alguna, el talento. Y el talento lo cultivamos, lo hacemos y lo construimos nosotros mismos cuando estudiamos y somos copartícipes del mundo en el que vivimos. Como os decía, estamos en un mundo complejo. Pero ante ese mundo complejo, lo que sí que tenemos, fundamentalmente, es un futuro claro de qué va a pasar si nosotros nos hacemos cargo de nuestra vida. Empoderarse socialmente es ser copartícipe y decir qué quiero y luchar por conseguirlo. Y además, más importante, lucharlo junto con otras personas para que verdaderamente se produzca esa transformación. Fijaros, las sociedades más avanzadas han sido siempre aquellas que han apostado por la innovación. Por una innovación pensada en valores. Y la Agenda 2030 lo que supone son esos valores, valores humanistas de igualdad, libertad y solidaridad. Valores ligados a la Ilustración, pero que además lo que hace es empoderar a la ciudadanía para que podamos verdaderamente generar esas transformaciones que estamos emprendiendo. Este es el trabajo que tenemos por delante. Hoy no podemos pensar que no hay futuro, al contrario, todo el futuro está en nuestras manos. Y además, os digo más, hoy
hay más gente con nosotros trabajando con la misma idea, trabajando en pensar que tenemos que hacer otro modelo económico distinto y que todos tenemos las mismas oportunidades para avanzar. Y además, que además lo vamos a conseguir solamente si lo hacemos juntos. Tres ideas nada más para finalizar. Mirar, la solidaridad es algo más que el tiempo que doy extra a las ONGDs o al voluntariado, etcétera, etcétera. La solidaridad, fundamentalmente, es el compromiso ético de cada uno de nosotros en el desarrollo colectivo. En cómo yo, con mi acción día a día, ayudo, colaboro y contribuyo a que todos estemos mejor y planifiquemos y trabajemos para ese objetivo del año 2030. Esto es lo que tenemos que hacer. Esa solidaridad, convertirlo en un compromiso ético real y además hacer esa transformación que está en nuestras manos. Segunda idea. Os lo he dicho antes. La mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y liderarlo va a estar en vuestras manos. Mirad, en el año 2000, el 25 de septiembre del 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030, en España nacieron 1.101 personas. El mismo día que se aprobó la agenda, nacieron 1.101 personas, que en el año 2030 tendrán 15 años. Necesitamos generar una nueva generación, esa generación 2030. Generación 2030 que no solamente será para ellos que acaban de nacer y que ahora acaban de cumplir 4 años, sino una generación que está comprometida con el planeta, que está comprometida con las personas y que está trabajando verdaderamente para saber a dónde vamos. Hoy sabemos lo que va a pasar y tenemos los recursos necesarios. Mirad, en el mundo hay 821 millones de personas que no tienen garantizada su seguridad alimentaria. Es decir, que hoy comerán y mañana no saben si comerán. Que lo que comen hoy no saben si tienen los nutrientes necesarios o sin tan siquiera si está en buena calidad. 821 millones de personas. Al mismo tiempo hay 2.000 millones de personas en el mundo que tienen problemas graves ligados al sobrepeso. 821, 2.000 millones. Tenemos un 30% de comida que se tira a la basura. Comida que no está cocinada, comida que antes de ser cocinada la tiramos a la basura. Y al mismo tiempo tenemos 820 millones de personas que no comerán hoy. Esto no podemos consentirlo. No podemos consentir que haya 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Mientras nosotros, en lo que llamamos mundo avanzado, desperdiciamos agua. El agua es un bien que debería estar garantizado para todo el mundo. Y sin embargo, en este planeta todavía vivimos estas situaciones que son las que tenemos que romper. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Y lo que se trata es de que tengamos la voluntad verdaderamente de decir sí queremos hacerlo. Si sabemos lo que hay que hacer, si tenemos los recursos, si estamos empoderados personal, económicamente, cultural y socialmente, solo queda una cosa que hacer, y es hacer real lo que ya en el año 2015 aprobamos. 17 objetivos y 169 metas para transformar el mundo y que no quede atrás. Está en nuestras manos. No es algo que sea imposible. Lo único que es imposible será seguir viviendo como estamos viviendo hoy en día. Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, decía que no hay plan B, porque no hay planeta B. No hay plan B porque no hay planeta B. Y que, por lo tanto, necesitamos verdaderamente hacer esa transformación. Ser líderes de la transformación y, además, colaborar con otras personas para que verdaderamente trabajemos en la transformación del mundo que vivimos y que nadie quede atrás. Gracias. Va a haber 5 bloques de preguntas. Un primer bloque de preguntas sobre la pobreza, un segundo bloque de preguntas sobre la reducción de las desigualdades, un tercer bloque de preguntas sobre sostenibilidad
el cuarto bloque de educación de calidad y el quinto bloque de alianzas para lograr los objetivos. ¿Vale? Empezamos cuando... ¿Sí? ¿Qué medidas están tomando respecto a uno de los objetivos, que es pobreza cero? Tal y como está la sociedad de hoy en día, la economía, lo que se basa es en los países desarrollados, se aprovechan, por así decirlo, de los países subdesarrollados, y así es como funciona la economía hoy en día a nivel mundial. ¿Creéis realmente que el fin de la pobreza es algo que se puede lograr en el futuro? ¿Cómo pretenden acabar con el hambre sin sobreexplotar recursos tanto animales como vegetales? Vamos a ver. La Agenda 2030 lo que hace al final es marcar cuáles son los objetivos, y lo que hacemos los gobiernos, las administraciones públicas, todos, empresas, etcétera, etcétera, trabajar en acciones concretas. Claro, hay varias preguntas, voy a intentar ligar las tres. Efectivamente, lo que hemos vivido hasta ahora es cómo unos países han ido creciendo a costa de otros países. Esto ha sido así, es decir, esta es la historia de la colonización y la historia de la historia moderna de los países. Mientras unos países crecían, fundamentalmente los países del norte, los países del sur estaban cada vez más empobrecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es revertir esta situación. Tenemos que trabajar a través de la cooperación internacional al desarrollo y a través también del acompañamiento de los procesos de desarrollo de los países, que verdaderamente se puedan seguir trabajando para que España dedica mucho dinero al ámbito de la cooperación, aun cuando están muy lejos todavía de ese 0,7, y tenemos que seguir apostando en esas políticas de cooperación y acompañar estos procesos de desarrollo. En cuanto al objetivo de pobreza cero, fijaros, el objetivo de pobreza cero tiene varios apartados, ¿no? Va desde el apartado de la pobreza extrema en España, es decir, en España no hay pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema es de personas que viven por debajo de $1.25 al día. Sin embargo, tenemos una desigualdad muy alta, una desigualdad que está muy ligada también a ese objetivo número 10, y lo que tenemos que hacer es garantizar que todas las personas tengan estos recursos. ¿A través de qué? A través, sin duda alguna, de un estado del bienestar que permite que las personas, cuando tienen un riesgo de no poder tener dinero, el Estado cubre esa parte, o como la renta básica universal, que está ahora en debate, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, fundamentalmente, también a través del desarrollo de políticas que permitan, incluso desde los municipios, poder atender las necesidades básicas de cada una de las personas. En estas medidas van desde, como decíamos, garantizar salud, empleo, o jubilación, o incluso la ley de dependencia como cuarto pilar del estado del bienestar. ¿Cómo acabar? Mirar, en el año 2000, como decía antes, uno de los problemas que había era que no se sabía cómo se iba a alimentar a 2.000 millones de personas. Hoy sabemos cómo se puede alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy tenemos recursos necesarios. Os lo comentaba antes, es decir, hay un 30% de desperdicio alimenticio en el mundo. Por lo tanto, no se trata de una sobreexplotación. Por cierto, se trata también de cambios de hábitos y cambios de dietas. Es decir, estamos en... Fijaros la cosa paradigmática que vivimos en este país. España tiene la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, y sin embargo tenemos un 30% de niños menores de 16 años con graves riesgos de obesidad. Por lo tanto, vamos a dietas hipercalóricas, precocinadas, etcétera, etcétera, sin apostar verdaderamente por dietas saludables que permitan al mismo tiempo hacer el equilibrio entre el consumo de los distintos alimentos, y al mismo tiempo también el que esto como beneficia a agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera, porque aquí también incluimos lo que tiene que ver con todo el tema de agricultura, que es uno de los factores importantes. Fijaros, la alimentación tiene que ver con prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. El cambio del modelo de los hábitos alimenticios va a beneficiar no solamente a la calidad de vida de las personas, sino también a la economía, al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a cambio climático, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que cambiar esos modelos y además también cambiar esos hábitos alimenticios. También es verdad que en algunos países como Estados Unidos precisamente se come peor, porque esos alimentos son los de más fácil acceso, porque la comida basura cuesta menos que la comida buena también. Claro, al final, como decía, es un tema de hábitos también. Fijaros, en muchos países, además países fundamentalmente del cono sur,
se está apostando mucho por estas agriculturas de cercanía, la agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Porque lo que lleva además es, primero, a empoderar a los trabajadores del campo, fundamentalmente agricultores y ganaderos, y al mismo tiempo lo que hace es ofrecer alimentos a la ciudadanía de fácil acceso. Frente a sociedades como la americana o otras sociedades también avanzadas, que lo que están haciendo es apostar por modelos, lo estamos viendo por ejemplo ahora con el tema del plástico en los supermercados, donde lo que cada vez consumimos peor. Pero esto va ligado también a cómo trabajamos, al impacto de los horarios, a la velocidad en la que vivimos y al que pensar. Ahí, fíjate, hay un movimiento muy, muy chulo que salió en Italia hace, yo creo que sabe, casi 20 años, que se llamaba el comer lento. Se llamaba Slow Foods. Lo que hacía era repensar toda la alimentación, de pensar, oye, dejémonos ya del fast food y trabajemos más en el low food. Y no era solamente el comer lento, sino era todo lo que supone la alimentación y al final la mejora y el cuidado de las personas. Perfecto, vamos a pasar al siguiente tema para que nos dé tiempo a todo. Metemos el vídeo de preguntas sobre la reducción de las desigualdades. ¿Cree que es posible erradicar las desigualdades y quiénes son los que tienen que empezar? ¿Será posible realizar una disminución en las desigualdades a pesar de que toda la gente esté continuamente tratando de aumentar su poder, aumentar su riqueza, de llegar más allá? ¿O será necesario realizar un tipo de cambio cultural o social para lograr este objetivo? ¿Cómo podemos conseguir que tanto hombres como mujeres cobren por igual? Mirar lo que son las cosas. Empiezo por la última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para que los hombres y las mujeres cobren igual? ¿Sabéis que hay una ley que dice que todos los hombres y las mujeres tienen que cobrar igual? Sería fácil decir que cumpliéramos la ley. Pero va mucho más allá. Es decir, es un compromiso también ético de empresas, administraciones, etcétera, etcétera. Fijaros, somos el primer parlamento en número de mujeres frente a hombres. Somos el gobierno que más mujeres ministras hay en el Consejo de Ministros. Claro, esto es una apuesta también decidida por entender que no podemos consentir, y digo consentir, como se ha consentido durante muchos años, que las mujeres tengan menos derechos que los hombres, y al contrario, tengan más cargas que los hombres. Por cierto, todavía sigue pasando. Es decir, la carga familiar de las mujeres es todavía mucho mayor que los hombres. Y eso implica también, ligado también a la anterior pregunta, un cambio cultural. Porque también los hombres tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde y de que verdaderamente una sociedad de iguales tiene que llevar a que no solamente en casa, sino también en el trabajo, las mujeres cobren igual por el mismo trabajo. No podemos consentir que una mujer y un hombre que hacen el mismo trabajo, la mujer cobre menos por ser mujer. Hay una ley que establece que se tiene que trabajar en esa equiparación salarial de hombres y mujeres, y lo que tenemos que hacer es que se cumpla esa ley. La disminución de las desigualdades. Mirad, hay una cosa que me sorprende de la pregunta, es decir, o me sorprende no, sí que tenemos ese concepto. No hagamos de la anécdota real, me explico. Es decir, no todo el mundo piensa que cuanto más tenga es mejor, es decir, hay mucha gente que piensa así, pero hay otra gente que está pensando que no es cuanto más tenga más valgo. No funciona así, y además es mentira. Aunque tengas más, no vas a funcionar mal. Es cierto que nos venden los medios de comunicación y los futbolistas que el poder económico es el que verdaderamente te va a dar la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades personal, hablo del ámbito personal, no va por ese ámbito. Por cierto, hay un patrimonio que nadie te puede quitar, ni una crisis económica ni nada, y es tu educación. Y perdonadme que siga insistiendo en el ámbito de la educación. Ese es el único patrimonio que nadie te puede quitar. Y ese es el único patrimonio que te va a permitir y que nos permite afrontar cualquiera de los retos y además liderar los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Hay que luchar verdaderamente contra esto. Hay que luchar efectivamente en esa sociedad progresista donde el que más tenga colabore más frente a los que menos tienen. Esto va fundamentalmente, y los primeros que tienen que dar paso son las administraciones públicas y generar esas políticas progresistas o progresivas que permitan verdaderamente equilibrar la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Claro, os decía antes, entre el 80 y el 20. El 80% tiene lo mismo que el 20%. Y lo que tenemos que hacer es acabar por esa desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Fijaros, si yo os preguntara
Si sabéis qué diferencia hay entre el que más cobra y el que menos cobra en la empresa española, podríais decir una cifra, ¿no? Pensar en la cabeza una cifra. Entre la media entre el que más cobra y el que menos cobra en una empresa, pensar una cifra, no habréis llegado, son 270 veces más. Claro, esto no puede funcionar así. Si queremos tener una sociedad avanzada, no podemos hacer que esas desigualdades también sean en el ámbito económico. Y por último, como ¿quiénes son los primeros que tienen que hacer? Sin duda alguna las administraciones públicas. El poder público es el que tiene la capacidad para, a través de las leyes, a través del seguimiento y a través de esta sensibilización y el trabajo con otras organizaciones, el hacer que verdaderamente hayan políticas que luchen contra la desigualdad. Como os decía, la desigualdad económica, territorial, social, generacional y de género. Y esto se hace a través de las leyes y, por cierto, también a través de las elecciones, cuando votamos a unos partidos o a otros partidos. Este es el cambio que tenemos que emprender. Muy bien. Pasamos al siguiente bloque, que es en el que vamos a tratar sostenibilidad. Incluiría los objetivos de desarrollo probablemente 7, 8, 9, es decir, 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructuras, 10, desigualdades quizá también, 11, comunidades sostenibles y 12, producción y consumo responsables. ¿Qué medidas están tomando para reducir la cantidad de residuos plásticos? ¿Cómo podemos conseguir que produzcamos únicamente lo que necesitamos y no de más? ¿Qué va a hacer el gobierno, por ejemplo, para conseguir cambiar la tendencia que tienen los jóvenes de una economía mucho más consumista? Si podemos llegar a tener una ciudad o una comunidad sostenible, puesto que al 100% yo creo que es imposible. Empiezo por la segunda pregunta. Mirar, vivimos en una sociedad donde la oferta supera a la demanda. Es decir, nos ofrecen mucho más cosas de las que necesitamos y tendemos a comprar esas cosas y a ir a esa sociedad de consumista que nos lleva sin duda alguna a tener muchas más cosas de las que verdaderamente necesitamos. Claro, esto no puede ser un buen sistema. Por dos cosas. Una, porque estamos consumiendo muchos recursos, estamos comprando muchas cosas que tienen que ser producidas, que al mismo tiempo las tiramos a la basura y que además se genera otra vez residuos y estamos consumiendo los recursos. Cambiar esto tiene que ver desde el punto de vista cultural. Fijaros, también contestaré la del gobierno para qué hacer con esas tendencias, pero aquí hay una parte muy importante de las que os decía antes del empoderamiento. Claro, si nosotros no somos capaces de tomar decisiones sobre qué queremos, qué no queremos, qué necesitamos y qué podemos, serán otros los que tomen las decisiones por nosotros. Esto requiere también un cambio cultural, porque al final somos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, los que decidimos qué compramos y qué no compramos, qué nos parece bien y qué nos parece mal. Y este cambio cultural también del consumo tiene que ver con la parte que nosotros realizamos. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno? Pues lo que se tiene que hacer es fundamentalmente equilibrar esta balanza de demanda y oferta. El equilibrar la balanza en que no se esté produciendo más de lo que estamos consumiendo. Fijaros, hemos vivido una crisis económica, como fue la crisis de la burbuja inmobiliaria, y aquí en España, y sobre todo en la parte del litoral de donde yo vengo, donde se acentuó más, donde se estaban construyendo más viviendas de las que se podían comprar en un solo año. ¿Esto qué llevó? A la caída de precios, a la burbuja, o a que muchas familias se empobrecieran o se endeudaran por el tener otra vivienda que no necesitaban. Claro, todos estos cambios lo que hay que hacer es regularlos para efectivamente que no pasen estas actuaciones. La reducción de los plásticos. Fijaros, desde la Unión Europea había una directiva para reducir el número de plásticos de un solo uso, etcétera, etcétera. No ha funcionado. Tenemos cada vez más plástico. Yo lo último que vi es un supermercado donde te vendían un plátano en un blister con un plástico y era un solo plátano. Y decías, ostras, esto ya es el sumum del derroche. Sin embargo, si os dais cuenta, todo el movimiento ciudadano que ha habido de concienciación del uso del plástico está llevando a que cambiemos las maneras de actuar.
a que entendamos de que aquellas cosas que no tienen por qué estar con plásticos por cuestiones de higiene, por cuestiones de seguridad, las estamos reduciendo. Y además también apostando también a través de la innovación a generar nuevos productos que permitan verdaderamente sustituir el plástico. Pero a pesar de ello, que tenemos que hacerlo y tenemos que avanzar, perdonadme, pero insisto mucho, va a depender también de vosotros. Yo no sé si habéis visto, hay un vídeo en YouTube que ha funcionado muy, muy bien, de unas personas mayores que fueron a comprar un supermercado y en la puerta del supermercado deshicieron toda la compra y la dejaron allí, todo lo que eran los blisters de plástico en la puerta del establecimiento, y lo grabaron para decirle al establecimiento: oye, o quitan los plásticos o no volveremos a ir a comprar. Los han quitado. Han eliminado muchos de estos plásticos. Claro, es que esto va así. El poder que tenemos los consumidores es mucho más grande del que creemos que tenemos. Y este poder nos permite verdaderamente que cambiar estas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en esa línea. Tenemos que trabajar verdaderamente para, como consumidores, exigir qué es lo que queremos hacer. ¿Vale? Y por último, ¿se puede ser 100% sostenible? Pues yo no lo sé, yo creo que sí. De hecho, la Unión Europea tiene ahora un proyecto de hacer 100 ciudades que sean completamente sostenibles para el año 2050. Pero esto requiere de la participación de todos, de las empresas, de los gobiernos y de los ciudadanos. Y tenemos que ser también nosotros responsables de ser copartícipes y decir: oye, yo quiero apostar también por ser parte del cambio y no ser parte del problema, sino parte de la solución. Ser 100% sostenible requiere de hoy en día de un esfuerzo muy importante. Os cuento una anécdota. Tengo una amiga que no genera residuos. Es al final del mes, todos sus residuos caben en una bolsita pequeña. ¿Por qué? Porque lo que hace fundamentalmente es reutilizar aquellas cosas que puede reutilizar, de no utilizar plásticos o de no utilizar determinados productos que están generando residuos o que están generando basura. Este cambio y esta transformación va ligada a las políticas de economía circular o a la digitalización de la economía o a la descarbonización de la economía. Son muchas las cosas que se pueden hacer y las cosas que estamos emprendiendo para verdaderamente tener todo en esa visión global de que todo y cada una de las cosas que hacemos tienen que estar interconectadas en ese objetivo global. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es el que tenemos dedicado a la educación de calidad. Y vamos a tener tres preguntas bastante interesantes. En mi opinión, para obtener un trabajo decente en el futuro, primero tienes que estar bien cualificado. Y sin embargo, las asignaturas que tenemos ahora son las mismas que tenían nuestros padres cuando el hombre llegó a la Luna. Por lo tanto, ¿deberían cambiar las asignaturas para estar preparadas para trabajos del futuro? Hoy en día, la educación cambia cada vez que un partido político llega al poder, por tanto no cambia cada vez que la sociedad necesita que cambie. Entonces, ¿sería posible que existiera un único organismo al margen de la política que rigiera la educación? En el objetivo número 4 sobre la educación de calidad, ¿qué medidas concretas se tomarían en nuestro país? ¿Alguna pregunta provocadora? Bueno, lo hablaba antes con María Jesús y con Marcos. Claro, fijaros, hay un pedagogo muy famoso, se llama Ken Robinson, que habla de que los estudiantes que hoy entran al colegio serán los adultos de dentro de 18 o 20 años. Y que por lo tanto no podemos tener una educación pensada en el siglo pasado para afrontar el siglo que viene. Aquí me vais a perdonar, pero tengo que hablar como Federico Buyolo, no como alto comisionado. Claro, la educación tiene que cambiar. La educación es la parte más importante que tenemos para las personas para avanzar. Y tenemos que hacer una educación que verdaderamente esté al servicio de las personas y que haga eso, haga que las personas podamos avanzar y tengamos esa formación, la capacitación, las famosas skills que se habla ahora, pero además sobre todo los valores. Una educación sin valores, no es una educación que pueda permitir a las personas afrontar el futuro. Y no solo afrontarlo, sino también liderarlo y hacer que verdaderamente se conformen en una transformación. Yo
defiendo una educación humanista, una educación basada en los valores y además una educación que permita a través de la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de la educación, no la educación al servicio de la tecnología. La tecnología tiene que servirnos para que esos valores, esa actuación que hacemos en el ámbito educativo pueda llegar a más gente o pueda seguir avanzando. Por lo tanto, sí que creo que había que cambiar las asignaturas, no solo las asignaturas, sino también todo el sistema educativo. Y era un sistema educativo, como estableció Jacques Delors en el año 1996, de aprender a aprender. Es decir, aprender. Cuando hablamos de aprender a aprender, estamos hablando de aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, vivir, convivir y hacer. Esto es lo que tenemos que aprender. Y luego aprenderemos un montón de cosas y un montón de asignaturas, pero fundamentalmente esto es lo que nos permite como personas poder avanzar. Un único organismo. Yo no lo sé, me vais a disculpar, yo sí que creo en el Estado de autonomía, de las autonomías. Yo creo en el Estado de las autonomías, creo en la socialdemocracia, creo en la democracia representativa. Sí que creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer también es que tengamos más participación la ciudadanía en la decisión de las políticas públicas y en la decisión de cómo llevamos a la educación hacia adelante. Mirar, en educación se necesitan dos cosas para que haya un gran pacto y que verdaderamente avancemos. Y os cuento una anécdota. Siempre todo el mundo hablamos de Finlandia. Habréis oído hablar muchas veces de Finlandia como el ejemplo de lo que es la educación. Finlandia, el sistema educativo que tiene Finlandia es el que teníamos nosotros aquí en el año 1931, que fue la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos. Ese sistema fueron los que exportaron los finlandeses y que durante 50, 60 años han llevado. Lo tengo escrito y lo he dicho muchas veces en el Congreso de los Diputados cuando era diputado. La educación no necesita, lo que menos necesita son vaivenes. La educación lo que necesita es grandes acuerdos de largo recorrido. Pero acuerdos en dos ámbitos, en el ámbito pedagógico y en el ámbito político. Tiene que haber un acuerdo pedagógico, fundamentalmente, que tiene que ver con familias, padres, profesorado y centros directivos que hablen de la parte educativa y de la política, que tengamos un acuerdo. Fijaros, ha habido un gran acuerdo en educación en España, que se llama artículo 27 de la Constitución. Un artículo que pactaron todos los partidos políticos de cuál debería ser el modelo educativo. Cuando se reunía la comisión de la ponencia para establecer la Constitución, las negociaciones fueron muy bien y solo se rompieron en dos ocasiones. Una, con el artículo que tenía que ver con las comunidades autónomas, y dos, cuando hablaron de educación. Y fueron capaces de llegar a acuerdo de tener ese artículo 27 con sus 10 puntos de cuál debería ser el modelo educativo. Por lo tanto, sí que hay capacidad de generar ese acuerdo y de entender que la educación tiene que ser pensada a largo recorrido. ¿Qué medidas hay que tomar para la educación de calidad? Mira, yo creo que cuando hablamos de educación de calidad, tenemos que hablar siempre de calidad y equidad. Nosotros hemos sido el segundo país en equidad en el mundo, es decir, de igualdad de oportunidades de todos para poder educarse en este país. Sistema de becas, acceso a universidades, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, tenemos que hablar de calidad de educación. Y va ligado a los ámbitos. Es decir, una, mejorar la educación de 0 a 3 años. Dos, avanzar y mejorar la educación primaria, fundamentalmente la calidad. Tres, ampliar los recursos educativos en secundaria. Cuatro, apostar por el profesorado. Ningún sistema educativo es más importante que su profesorado y necesitamos hacer verdaderamente un proyecto de carrera profesional del profesorado. Y quinto, apostar por una universidad de calidad, potente, universal y además internacionalizada. Si tenemos esto y tenemos los mismos necesarios y apostamos también por una educación a lo largo de la vida como un derecho, verdaderamente estaremos en pro de conseguir que empoderemos a la ciudadanía a través de la educación. También lo comentábamos antes, hay una brecha muy grande entre la empresa y la universidad. Y lo que el estudiante entiende por capacidades, lo que entiende el profesorado y lo que entiende las empresas. ¿Qué papel juega la empresa dentro de ese pacto? Claro, fíjate. Hay un estudio de Harvard que se acaba de publicar hace unos meses que dice que los nuevos egresados de Cambridge, no de Harvard, perdón, las universidades de Harvard
dicen que ellos van a elegir a la empresa que quieren ir a trabajar y que cuando ellos eligen no eligen fundamentalmente el nivel económico que les ofrece, sino el modelo de empresa y los valores de esa empresa. Claro, no podemos, fijaros, en el año 1970 en España graduaban un 3%, es decir, solamente el 3% de la población acababa la universidad. Hoy estamos sobre un 45-46%, dos puntos más que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos grandes egresados. Tenemos la generación mejor formada de la historia de España. Sin embargo, muchas de las veces no encuentran ese acomodo en las empresas. No es un problema del sistema educativo, es un problema también del sistema productivo que tenemos en este país. Y que, por lo tanto, se trata de conjugar. Hay que hablar, no digo que los empresarios son los culpables, sino que hay que hablar con los empresarios es cuáles son las necesidades que necesita la empresa y, además, cuál es la universidad lo que está ofreciendo. Y, al mismo tiempo, también, por cierto, qué están demandando también los estudiantes y las estudiantes. Claro, este es el camino el que tenemos que hacer. Si os dais cuenta, al final lo que no podemos estar es que las empresas vayan por su lado, las universidades vayan por su lado y además el estudiantado lo único que hace es trabajar en la universidad y cuando llega se encuentra otra vez flexible. Sí. Vamos a pasar al último bloque porque si no, no nos va a dar tiempo. Alianzas, 7 preguntas. ¿Cómo surgió la idea para, entre tantos países, intentar acabar con estos problemas globales? ¿Cuál cree que es la medida más importante del proyecto? ¿Ve posible, teniendo en cuenta la situación política inestable en ciertos países africanos, el poder desarrollar estos objetivos allí? Tras la experiencia de trabajo y resultados de los 8 objetivos del milenio con sus 21 metas, ¿no será muy ambicioso ahora la formulación de 17 objetivos con 169 metas presentes en los ODS 2030? ¿Cómo crees que alcanzaremos estos objetivos si ni el gobierno ni las personas están llevando a cabo ninguna medida? Presentar y abordar los ODS no necesitan previamente de compromisos políticos más vinculantes y claros por parte de las naciones para que la firma de los acuerdos sean más serios y no se conviertan en palabras vacías. ¿Por qué los ODS mantienen planteamientos utópicos por parte de la ONU si ya hemos visto en otras ocasiones que estos planteamientos demasiado generales no facilitan el posterior trabajo de una manera más efectiva? Los objetivos del milenio. Mira, lo comentaba antes. Los objetivos de desarrollo del milenio era, como os decía, no era una agenda donde los países del norte teníamos que hacer nada. Simplemente lo que hacíamos era transferir dinero a los países del sur a través de la cooperación al desarrollo, las transferencias, etcétera, etcétera. Hasta el año 2010 los países hicieron muy poco y empezaron a hacer mucho cuando llegaban los exámenes en el año 2015 y entonces hubo que hacer avanzar. A pesar de ello, fijaros, hablar que no se cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio cuando más de 1.500 millones de personas salieron de la pobreza extrema, donde más de 500 millones de personas, niños, superaron el primer año de vida, o cuando más de 250 millones de mujeres no murieron en el embarazo, o que más de 600 millones de personas accedieron a una fuente de agua limpia, es poco decir que no se cumplieron. Es verdad que no se cumplieron en la totalidad de los objetivos que se habían marcado, pero sí que supuso un gran avance. Con ese aprendizaje, y también contestando una de las preguntas, lo que se planteó en Naciones Unidas, se planteó el secretario general Ban Ki-moon, es que teníamos que hacer una agenda participada, donde participara también toda la gente en definir cuáles eran nuestros objetivos, y además de trabajar de manera colaborativa, y además entendiendo cuáles eran los problemas que vivíamos en ese momento. Por eso la Agenda 2030 es una agenda más realista, es una agenda de objetivos, sin duda alguna, de largo recorrido, pero además con una visión muy clara de que se pueden conseguir y que está en las manos, en nuestra mano, poder conseguirla. ¿De qué depende de esto? Una, lo habéis dicho también las preguntas, de compromisos políticos, de compromisos empresariales y además de compromisos ciudadanos. La ventaja de esta agenda frente a otras agendas que parecen mucho más complejas, que no estoy de acuerdo en una de las preguntas que se había dicho ahí, al contrario, esta agenda sí que nos permite a cualquiera de nosotros hacer cosas. No tenemos que depender de que vengan un gobierno para hacerla o no hacerla. Yo os cuento la anécdota. Cuando yo era director general de cooperación en la Generalitat Valenciana, el gobierno de España no quería trabajar con la Agenda 2030. Y sin embargo nosotros en Valencia avanzamos y seguimos trabajando con la Agenda 2030. Trump acaba de anunciar ayer que no va a cumplir los acuerdos del clima que van ligados también a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues al mismo tiempo que Trump ha dicho que no va a cumplir con los objetivos, el resto de países ha dicho que sí, que ellos van a seguir trabajando. Pero los alcaldes de
Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, han dicho que da igual lo que diga Trump, que ellos en sus ciudades sí que van a avanzar en paliar todo el cambio climático. Por lo tanto, esta es una agenda que no depende solamente de un organismo, de una persona o de una institución que quiera hacerla o no quiera hacerla, sino al contrario, es algo que nosotros mismos podemos hacerlo, y si hay alguien que no quiere hacerlo, no pasa nada. Nosotros seguiremos para adelante y seguiremos trabajando para que verdaderamente se cumpla. ¿Se puede tener, sí, se puede conseguir, aunque vivamos una situación inestable? Claro, mirad, lo decía al principio, vamos a vivir en un mundo de incertidumbres. Todo está conectado, global, y las incertidumbres cada vez son mayores. Esto nos permite generar certidumbres, nos permite trabajar de manera colaborativa con los que quieren escuchar, con los que quieren estar, con los que quieren hacer. Y aquellos que no quieren estar, no quieren escuchar, no quieren hacer, no pasa absolutamente nada. Quedarán fuera del sistema y además serán los perjudicados de toda esta transformación que estamos haciendo. Por eso os insisto tanto que seáis partícipes y además seáis vosotros los que lideréis ese cambio que tenemos por delante. Surgió la idea por la necesidad de ver efectivamente, después de la crisis económica y de los cambios geopolíticos y de la situación del planeta, de que había que hacer integrar las tres agendas económica, social y medioambientalmente en una sola agenda para tener solamente una acción. Es que no quiero quedarme dejar nada de tal. Nos pregunta también si son utópicos estos planteamientos o demasiado generales. Mirar, yo no, esta pregunta me la hacen mucho. Mirar, yo no sé si son utópicos o no son utópicos. No sé si es el objetivo o es el principio. ¿Pero a alguien se le puede ocurrir que es utópico que todo el mundo tenga derecho a un trabajo digno? ¿O que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades? ¿O que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades o los mismos derechos? ¿Es utópico pensar que todo el mundo tiene que tener acceso a energía limpia? Yo creo que no es utópico. Y además digo más, como humanidad no podríamos consentir que en el año 2015 todavía esto no sea una realidad. Y además dice muy poco de nosotros si todavía hay 831 millones de personas que no tienen su seguridad alimentaria garantizada, que hoy no saben si comerán, y al mismo tiempo nosotros estemos tirando comida. Eso dice poco de nosotros. Por lo tanto, no creo que sea utópico. Creo que es la base para poder llamarnos humanidad. Muy bien. Muchas gracias, Federico. Vamos a clausurar esta jornada, que dentro del proyecto es la primera fase de esas tres que vamos a tener, o sea que los estudiantes van a volver a pasar por aquí para hacer otras acciones, pero te queríamos sacar una selfie por lo menos con ellos. Muy bien. O sea que... O sea que muchísimas gracias a todos y encantado, Federico, por haberte tenido aquí. De verdad, gracias.